Nosotros vinimos a presentar a nuestro proyecto que estuvimos trabajando todo el año, que fue un robot de pelea, y lo programamos también para que tenga Bluetooth, o sea, lo podemos controlar del teléfono, y como experiencia es muy lindo, porque la verdad que al crear uno una cosa que parece muy difícil pero en realidad no lo es, está bueno como oportunidad tenerlo. Lo que hicimos con la computadora fue darle órdenes al robot para que sepa qué hacer cuando detecte un robot adelante. Por ejemplo, estos sensores lo que hacen es tirar un sonido que cuando rebota en otro robot, él sabe que está ahí y hacemos que avance. Y estos sensores de acá abajo, estos dos, sirven para cuando ve negro, avance el robot y busque. Y cuando ve blanco, retroceda, porque si no se cae del dojo. El shootador ve el movimiento y la batea. Y cada vez que hace un gol, marca acá. Nos dieron la propuesta y ahí empezamos a hacer cosas y a crear. A la gente que todavía no participó, le diría que está muy bueno. Aprendés cosas nuevas, pensás diferente. Esto de la tecnología está muy bueno. Además, es como que en el tiempo ahora es mucho todo tecnológico, entonces es como que sirve. Supongo que este espacio se generó ya que la tecnología es parte de nuestro futuro y nuestro presente. Y está bueno también saber manejarse con eso mismo. Además que el día de mañana les termine gustando y tal vez terminen trabajando de algo similar.